No joda, te tengo el doble cinco pa' que mame. Mamaré ron porque aquí te tengo lo tuyo, muñeque burro. Ja, mira, Ronnie, con este doble seis les gano y me llevo el billuyo. No jodas, Emilio, es que siempre nos piensas ganar. Eche, si tú bien sabes que a mí nadie me gana en el juego, hace como 200 años. Oye, tío Emilio, sí que es exagerado. ¿Viste 200 años? Ni que hubiera jugado con los próceres de la patria. Hamilton, ¿y a todas estas? ¿Qué jugaban los adultos en la época de la independencia? Esta parece ser una misión para el profesor Superó. 4, 5, 6. Me como esta ficha y las tiene todas en la cárcel. Pague, Silveria. ¿Es que no le basta con pagarme poquito? Ya me quieres escuchar todo el sueldito. Pero en este tiro me desquito. ¿Silveria se encuentra bien? ¡Silveria! ¡Azarosas revelaciones del dado, profesor! Yo estoy bien, pero Hamilton y su amigo Ramón tienen pendiente una cuestión. ¿Qué jugaban los adultos en la época de la independencia? Esta es una misión para el profesor Superó. ¡Y la cevichica! ¡A la conchancleta! Yo creo que tengo parte de la respuesta, profesor. No sé qué más jugaban, pero seguro jugaban el deporte nacional, el fútbol. Eso es imposible, cevichica. Preste atención a la computadora. De acuerdo con el historiador Mike Urreta, el primer partido se disputó el 6 de agosto de 1904. Oye, tu mamá sí está muy devirolada con la historia del fútbol. Mamá, nosotros estuvimos investigando y encontramos esta crónica de 1818 que habla de la posesión de Juan Sámano como virrey de la Nueva Granada. Hablan de un evento en la Plaza Central donde el principal atractivo fue el juego. ¡Coordenadas listas! ¡Nos encontramos a tres pecuecas de guayo, profesor! ¡A recorrer las huellas del pasado con prontitud! Esta misión me agrada mucho. Podemos descubrir la historia y ganarnos unas cuantas monedas. Gentes de Santa Fe, disfruten de la fiesta y del juego. Cuidado con el juego, cevichica. Tranquilo, profesor, que yo soy una morena serena. Al parecer tienen pocas distracciones en esa época, porque hasta el virrey fomenta el vicio de la apuesta. Cevichica, cevichica. No me diga que perdió. Yo se lo advertí. Pero esta noche hay una fiesta de criollos adinerados. Habrá juego y con alguien terminaré jugando. Profesor, encontramos que la gente acostumbraba a hacer apuestas en las carreras de caballos y corridas de toros. Profesor, parece que los pobres y los ricos jugaban distintos juegos de cartas. Por favor, averigüe esto. Precisamente, Hamilton. Esta noche lo sabremos. Seguiremos en contacto. Parece que la fiesta ya comenzó. ¡Sí! ¡Yo estoy que me juego! Con calma, cevichica. Tenga cuidado. Puede perder hasta el delantal si sigue con esa peligrosa afición al juego. ¿Qué le parece si usted se queda afuera y yo entro a ver qué juegan los dueños de casa? ¿Está de acuerdo, cevichica? ¡Cevichica! ¿Qué vamos a jugar? ¡Tute! ¡Perfecto! ¡Con el tute no pierdo! Es que este juego sí es sencillo. No como ese tresillo que juegan los amos. Juguemos un doblón la apuesta. Soy zángano. Pero cómo no, si se la pasa jugando. Se nota que usted no entiende ese juego. Soy zángano, soy quien reparte. Voy por palo largo. Yo voy por el corto, apuesto un doblón. ¡Triunfo la espada! Señor, creo que tiene que ir a jugar tute con la indiamenta porque triunfo el basto. Esto no lo entiende ni Mandrake. Mejor voy por la cevichica. Yo apuesto dos tabacos. ¿Tabacos? Así es. Son tan válidos como cualquier moneda. Valen un cuarto de real. Apuesto las llaves de la conchancleta. Mamá, ¿hasta dónde ha llegado, por favor? No apuesta un centavo más. Nos vamos ya para la casa. Hamilton, hemos resuelto nuestra pregunta. En la época se jugaba juego de azar, principalmente cartas. Y aunque a todos les gustaban las cartas, había juegos para el vulgo como el tute. Y juegos para la alta sociedad, como el tresillo.
Profesor, le apuesto que hemos desenredado el nudo de la historia un peluquín de comentarista deportivo. No más apuestas, Cevichica. Demos esta misión por cumplida. Un momento, un momento. Si esos eran los juegos de los adultos, entonces, ¿qué jugaban los niños, oiga? Sí, profesor. ¿Y había selecciones de tresillo o tuta de todos los virreinatos? Mijo, le apuesto que esa es una misión para el profesor Superó. ¿Cevichica? Tiene razón, profesor. De aquí en adelante le sacaré jugo al juego sin tener que apostar. Ahora sí, hemos cumplido. Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co/historiahoy.